¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto de estar nuevamente con ustedes en esta propuesta de CCTV Canal 6, también con sistema de UHF y en vivo para todo el mundo a través de la web del canal. Repito, para este segmento que tiene que ver con algo del deporte motor. Venimos con mucho material en cuanto a competencias realizadas en el plano nacional y también pensando en lo que viene para el fin de semana. Les cuento que en Catamarca se corrió la primera fecha del CAR X, este Rallycross, en donde triunfó Baldoni, seguido de Federico Villagra y de Federico Bassi. Mientras tanto, en el Roberto Moura de La Plata, el TC Mouras tuvo como ganador al piloto de La Roque, en la provincia de Entre Ríos, Juan Augusto Ronconi. Y en el TC Pista Mouras, el ganador de la quinta fecha fue Agustín de Brabandere. El TC Pista Mouras, que pronto tendrá la participación de un saltense. Hablamos de Lautaro Lanzi, que ha dejado el karting y se sube al auto que condujera en alguna oportunidad Juan Pablo Giannini. Bueno, va a estar bajo el ala del equipo del JPG Racing. Bien, vamos a hablar también del Super TC2000, del CAM que corrió en San Guillermo, Santa Fe. Hubo fecha de Paco en el circuito de Zárate y vamos a refrescar algunos campeonatos que tienen que ver con participación de pilotos de nuestra ciudad. A no olvidarse que el próximo domingo, en las instalaciones del circuito del Club Colonia en el Rincón, hay una gran pollada, pollo más ensalada, 160 pesos. Tenés que reservarlo a los teléfonos 15 55 59 61. Repito, 15 55 59 61 o al 15 47 44 54. Repito, 15 47 44 54 para reservar pollo más ensalada, 160 pesos para ayudar a esta institución de Club Colonia El Rincón. Bien, estamos con Eduardo Piccinini y con Adrián Belucci haciendo este Motor Press. Nos vamos a ir a atender a nuestros clientes, hacemos la primera pausa y después comenzamos a desarrollar los temas. Criadores. Ayuda a reforzar la actividad cardiovascular. Mejora la calidad digestiva. Contribuye al sistema inmunológico. Un producto de probada calidad proteica. Para los que más saben de perros. El auto que buscas lo encontrás. Gaspari Testa Autos. Agencia Multimarcas. Amplio stock en 0 kilómetros y usados. Financiación a su medida. Visítenos en Avenida Virginia Yeme y acceso a Ruta 32. Cerrajería del Automotor Hugo le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude, consulte en Alsina 561, Cerrajería Hugo. Soy feliz. Yo te puedo decir que aquí la vida es una fiesta. Todo el mundo saboreando lo que ves en estas mesas. Panito, mozzarella, matambre y calabresa. Aviones y cuatro quesos, roquefort y boloñeso. Y todo está muy rico. Busca la esquina, busca esta calle. Es Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos. Mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6. El canal de Salto. En Saavedra 508 está MR Lavado, lavados premium, limpieza de interiores y tapizados. Teléfono 1544 2785.
la gente de La Providencia, almacén de Mitre 780, nos presenta ahora lo que ocurrió en San Martín, Mendoza, con la victoria del piloto de Renault, el oriundo de Las Parejas, Facundo Arduzzo, que fue acompañado en el podio por Fabián Gianantoni con el Peugeot 408 y por Norberto Fontana con el cruce. Potro Chapur afuera, uy, Werner de costado y afuera, agarró la parte sucia, por adentro se mete un Chevrolet, tremenda largada, pasó de todo, alguno entró desparramado, se complicó Werner, primero Nacho Julián, mira atrás, Edman afuera, un Peugeot y un Fiat también, y ya comienza a hacer maniobra defensiva Arduzzo por adentro primero, ah, y bueno, se le mete el Chapur. Peugeot, Chapur, se tocaron Chapur primero. Sí. Veíamos imágenes del mismo lanzamiento de la competencia con una incidencia en cuanto a Chapur, que saltaba a la primera posición y había estos inconvenientes. A esta victoria de Arduzzo en la tercera fecha del Super TC 2000 en Mendoza le siguieron, como decíamos, Fabián Gianantoni y Norberto Fontana. Esta competencia se realizó con el sistema de vuelta Joker. Cuarto se ubicó Agustín Canapino, de gran recuperación con el cruce, después de un fin de semana muy difícil, con muchos problemas en los motores. Carlos Javier Merlo, que volvió a los primeros puestos tras un difícil paso por Rosario, fue quinto con el mejor Fiat Linea, con el equipo PSG 16. Más atrás llegaron Matías Rossi, Leonel Pernía, Mariano Werner, Matías Muñoz Marchesi y Bernardo Javert. Con la victoria, Arduzzo se ubica segundo en el campeonato detrás de Canapino. Victoria de Arduzzo en el Super TC 2000 en San Martín, Mendoza. Y hubo un vuelco que hemos visto peores vuelcos, pero... esto es lo que ocurría con Lucas Benamo en esta competencia. Mira, ¿qué le pasó a Nacho Julián? No, que de tercero está, cuando estamos viendo la reiteración de la piña de Benamo, que no tiene nada. Allí estaba el vuelco de Lucas Benamo, trabado por la tierra arada, sin consecuencias, pero fue una de las incidencias que tuvo esta competencia el último fin de semana en el Super TC 2000, que tuvo muchos problemas con la rotura de motores, y es algo que está atentando contra la categoría, que de por sí lleva poco público. Para el próximo fin de semana, la Top Race V6 y las series estarán corriendo la cuarta fecha. Gustavo Tadei estará presente también con un auto más, el de Zapallito Sánchez en la Top Race V6 y un auto más para Top Race Series. Guillermo Ortelli estará corriendo en el Turismo Nacional en la clase 3. El Rally Federal estará corriendo en Chivilcoy. Y en el plano internacional, la Fórmula 1 estará corriendo la quinta fecha en España. Gracias a la gentileza de La Providencia, almacén de Mitre 780, pasamos por este segmento que tuvo que ver principalmente con el Super TC 2000. Nueva pausa y ya volvemos. La Perseverancia Seguros, una compañía aseguradora en constante expansión, proyectándose hacia el país, con el corazón en tres arroyos, pasado, presente y futuro, respaldando su seguridad. La Perseverancia Seguros, desde 1905, su compañía de confianza. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco. Asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Ecomadera en Salto, Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, Ruta 8, kilómetro 176.
Lubricentro y Lavadero Luque. Nunca tu auto se vio tan bien. Contamos con todo lo necesario para que lo tunees. Volantes y tazas deportivas, pedaleras, reflectores, grabado químico y todas las líneas de filtros y lubricantes. Lubricentro y Lavadero Luque. Calidad superior en limpieza de tapizados, alfombras y sillones. Ascuénaga 170, Salto. Tapimanía. La forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo. Experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía. La manía de viajar siempre con Tapi Tours. Ponete al día con tus impuestos municipales. Cancela tu deuda y obtén importantes descuentos con el nuevo plan de regularización y facilidad de pago de tasas municipales. Por pago al contado, accedes a un 100% de descuento en intereses. O podés optar por pagar en cuotas con beneficios de hasta un 70% de descuento en intereses. Y si estás al día con el pago de tus tasas municipales, vas a tener un 10% de descuento en tu factura mensual. Desde el 15 de febrero, acércate a la oficina de rentas, ubicada en la planta baja del Palacio Municipal, de lunes a viernes, de 7 a 12. Ponete al día. Ponete al día. Colabora con tu ciudad. Salto. Lo hacemos juntos. Lo hacemos juntos. El karting del oeste ha fijado fecha. La tercera se corre 21 y 22 de mayo en el circuito Los Sauces de Chacabuco. Y el karting Norvac, en principio iba a correr el 25 de mayo. Esto no ha sido posible. También corre 21 y 22 de mayo, tercera fecha, en el circuito de Club Colonia El Rincón, pero en sentido horario. Es decir, contrario a cómo se venía corriendo hasta el momento. La gente de Rectificación Díaz, que atiende motores diésel y naftero, nos presenta el informe que tiene que ver con la categoría Paco de karting, el pilotos asociados karting del oeste. Se corrió la tercera fecha del año en el circuito zarateño y para nosotros, para MotorPress, la importancia de la presencia del equipo Bordacar Racing, quien atendió a los pilotos Francisco Calo en la mecánica nacional C, Renzo Blota, piloto de Comodoro Rivadavia, corriendo en la mecánica nacional B, y también en esta Lucas Ribrocci, mientras que Rocío Migliore lo hizo en Super Paco. Nos acompaña Forrajería MC, Plantines, Alimentos para Peces, Alimentos para Mascotas, en Tristán Lobos 532. El saludo también a la gente de Ferretería El Bicho, artículos de electricidad, artículos de pesca, Lobos 224, el Pamperito Saltense, Alimentos Balanceados, Mezcla y Molienda de Cereales, en Arufe 175. Y volviendo a la Paco, Cardama se tomó revancha porque en la categoría de Francisco Calo, que atiende Bordacar, el piloto de Capital, Sebastián Caradama, se alzó con la victoria en la final de la división nombrada, en la mecánica nacional C. El poleman Ignacio López de Campana fue su escolta y tercero terminó Bautista Susot, que hizo una muy buena carrera también. Mientras tanto, el pequeño Sach de la ciudad de Merlo, Tobías Sach, ganó en la clase promocional nacional, que tiene presencia de Martín Porta, que lo vimos correr hace poco tiempo en nuestra región. Él es arrecifeño. Porta había ganado la primera y segunda fecha. En este caso, ganó Sach. El segundo terminó Porta y tercero finalizó el piloto de Luján, Juan Pablo Nacelo. La divisional Cajeros 125 estándar fue para Ezequiel Pais, contundente victoria de este piloto. En la mecánica nacional A, las victorias fueron para Busto y Molina. Cortina y Corradini ganaron en la mecánica nacional Lai, mientras que Molina y Gaglio fueron los ganadores de la mecánica nacional B. Se puede decir que es la hermana menor de la Super Paco y tuvo muy buen nivel de competencias. Ganó Juan Martín Molina,
que había ganado la clasificación y mostró su potencial en la primera final. Segundo fue el piloto de San Antonio de Areco, Jeremías Cialchi. Y tercero terminó el piloto de General Rodríguez, Matías Toledo. En la segunda final, el piloto Juan Cruz Gaglio se llevó una merecida victoria sobre sus escoltas Toledo y Trillo. En Super Paco corre otro representante del Bordacar con chasis Ternengo. 30 pilotos se hicieron presentes y Fernando Hanson ganó la primera final. Sus escoltas fueron, en segundo lugar, el piloto de San Fernando, Hernán Latorre, y tercero se ubicó la joven volante de la provincia de Santa Fe, Rocío Migliore, que tiene la atención del Bordacar Racing. Excelente resultado para la Santa Fecina y también para el equipo con sede en nuestra ciudad. En la segunda final, y cerrando el espectáculo, la victoria quedó para el piloto de San Martín, Gianluca Pistore, que doblegó a De Luca sobre el final. Este había sido líder durante casi toda la competencia. Tercero terminó Hernán Latorre. La próxima, 11 y 12 de junio, en el cartódromo Ramiro Tot de la ciudad de Varadero. Electrometal Salto, metalúrgica, electricidad, cortes y plegados en ruta 191. El apoyo también para nosotros de Sebastián Espataro, Mascacha, Singería en general, portones, aleros, estructuras metálicas, cilindro de chapas en barrio 97 y vivienda casa 47. Soda y agua mineralizada Olego, desde Rojas, haciendo escala en todas las mesas de nuestra ciudad. Y en Salto Materiales, menos el terreno, tenemos todo para la construcción. Avenida Mitre, 1023, teléfono 423-866. Abordamos el informe que tiene que ver con el karting Paco por la presencia, repito, del equipo de Leandro Bordagaray, el Bordacar Racing, que ha tenido a 4 pilotos en esta tercera fecha de la temporada 2016. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto. Porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 424186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En San Sport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. San Sport. En Vicente Pelliza 65, teléfono 43-1428. Desde hace mucho tiempo, en Los Pinos Madera seleccionamos para su construcción maderas nacionales e importadas. Presupuestamos, cortamos a medida y entregamos a domicilio, manteniendo un stock permanente de maderas para techos, pisos, construcción en seco y revestimientos. Los Pinos Maderas de Agustín Baloco, Avenida España 569, teléfono 42-46-61. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre, 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Card, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto.
soda y agua mineralizada Olego desde Rojas a nuestra ciudad. Única empresa con tratamiento de última generación. Animate a probar la diferencia. Llamá a los teléfonos 464-621 con característica de Rojas. Lavautos Carzán nos lleva a presentar ahora el Rally Marisierra, que corrió días atrás, pero que le debemos el informe de esta categoría importante. Se corrió en un trámite de carrera espectacular, con cambios constantes en la clasificación y con continuos golpes de escena. Federico Devoto se adjudicó el triunfo de este rally de General Belgrano, segunda fecha de la categoría. Devoto había comenzado liderando, pero en el segundo rulo Ariel Robiani dio vuelta a las cosas y se quedó con la etapa. Cuando promediaba la segunda jornada, los problemas en la caja de velocidades del Mitsubishi retrasaron al último campeón y Devoto aprovechó el inconveniente para quedar como en el comienzo de la carrera, es decir, al tope de la clasificación. Desde ahí se libró otra lucha, la del nuevo líder, es decir, Devoto, con Horacio Heyland, que atacó hasta el final, pero no pudo evitar el triunfo del piloto de Chivilcoy. Heyland fue segundo y Claudio Robustelli fue tercero, completando un podio íntegro del Max Rally en la clase mayor. Claudio Corbetto se quedó con la victoria en N4 Live, logrando su primer triunfo en su corta trayectoria en la categoría. Cristian Castelo fue su escolta. Segundo triunfo de Esteban Bilbao. Tommy Sainz, de otro buen trabajo con Palio, ocupó el segundo puesto y terminó tercero Víctor Cincini. Leandro Bonin dominó y ganó la clase A en su vuelta, estrenando auto luego de aquel fuerte golpe. Mauro Minetti volvió a la categoría y fue segundo. Eduardo Durante terminó tercero. Y a bordo de un Renault 18, Marcelo Najera se llevó para Chascomús el trofeo mayor en la clase A histórica. Bruno Carcano logró su triunfo en la clase A Lai, se impuso sobre Jorge Robiani y Fernando Amori. Gabriel Ema ganó en la R3T. El belgranense Ariel Scafati ganó con un SEAT, segundo Daniel Muniz y tercero Ariel Del Río. Pedro Ochoa en la N2 se coronó ganador, Mario Giná fue segundo y César Bilbao fue tercero. Mariano Sobre ganó en la primera fecha, también ganó en la segunda, en la ZM, pero luego terminó segundo Edgardo Rincón, entrerriano, y tercero Leonardo Natero. Luego de la exclusión en la verificación técnica de Ricardo Agüero, Matías Guzmán se transformó como ganador. 91 binomios se hicieron presentes. Gran convocatoria de esta categoría que va a retomar las actividades los días 4 y 5 de junio en lugar a confirmarse, es decir, que la tercera aún no se sabe dónde se corre del Mar y Sierras. Y este parecía que tenía las bicicletas, las cosas de los chicos, pero no, se le abrió esa parte del automóvil y de todas maneras completó el recorrido. MR Lavado, Lavados Premium, limpieza de interiores y tapizado, Forrajería MC, Ferretería El Bicho, El Pamperito Saltense, Electrometal Salto, Sebastián Espataro, Singuería en general, nos acompaña en este segmento que fue traído gracias a la gentileza de Lavautos Carzán, donde te atienden como a tu auto. El Rally Mar y Sierras pasó hace días atrás por General Belgrano y se apresta a correr en sede a confirmar los días 4 y 5 de junio. Yeah.
Criadores. Ayuda a reforzar la actividad cardiovascular. Mejora la calidad digestiva. Contribuye al sistema inmunológico. Un producto de probada calidad proteica. Para los que más saben de perros. El auto que buscas lo encontrás. Gaspari Testa Autos. Agencia Multimarcas. Amplio stock en 0 kilómetros y usados. Financiación a su medida. Visítenos en Avenida Virginia Yeme y acceso a Ruta 32. Cerrajería del Automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude. Consulte en Alsina 561. Cerrajería Hugo. Soy feliz, soy feliz. Es una fiesta. Yo te puedo decir que aquí la vida es una puta. Todo el mundo saboreando lo que ves en estas mesas. Panito, mozzarella, matambre, calabresa, aviones y cuatro quesos, roquefort y boloñesto. Y todo está muy rico. Busca la esquina, busca esta calle, es Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos, mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6, el canal de Salto. Bien, la continuidad de MotorPress, recordando lo que viene para el fin de semana, Top Race V6 y Top Race Series. Cuarta fecha, Turismo Nacional, corre la quinta fecha en La Plata. Bueno, Gustavo Tadei estará presente, por supuesto, en la Top Race V6. Guillermo Ortelli en la clase 3 del Turismo Nacional, que no ha cambiado motorización después de lo expresado en la última competencia, o al menos las intenciones que tenía el piloto de nuestra ciudad. El Rally Federal. Claudio Garavano estará corriendo el venidero fin de semana la segunda fecha del Rally Federal en Chivilcoy. Recordemos que se postergó por el tema climático y va a estar navegado por Oscar Moreno con su Ford Ka, que recordemos terminó tercero porque inclusive otorgándole más puntos, porque el que terminó primero en aquella competencia no corría por los puntos, era un invitado. Por lo tanto, subió posiciones en el campeonato el piloto de nuestra ciudad, Claudio Garavano, que estará corriendo el venidero fin de semana. Y la Fórmula 1 corre en España. Bien, a ver si nos acomodamos con los temas. Ahora sí. Rectificación Díaz, que atiende motores diésel y naftero, y la gente de estación de servicio, el Puma, que además de los lubricantes Lubrax y Móvil Total, ofreciendo y revolucionando el mercado de lubricantes en nuestra ciudad, nos presentan el Certamen Argentino de Motociclismo. Y el CAM, el Certamen Argentino de Motociclismo, pasó por San Guillermo exitosamente. San Guillermo, un gran parque de máquinas, la tercera fecha del año, y nosotros ilustramos con imágenes de archivo y también la reunión de la categoría después de frustraciones por la lluvia. Cortadas, ¿sí? Lo que tiempo que no se veía ese marco de público en el circuito Ilmar Leone. Que San Guillermo esperaba, todas las sedes en realidad esperan con ansias cada una de las fechas fijadas, porque la característica que tiene el Certamen Argentino de Motociclismo, es decir, o a dónde llega, son ciudades relativamente pequeñas y la mayoría son o sociedades de fomento, clubes, distintas organizaciones que esperan todo el año para poder tener la visita del CAM y la recaudación, claro está, de cada una de las jornadas. San Guillermo no se quería perder el CAM,
por lo tanto tuvo la tercera fecha. En 125 internacional ganó Juan José Coduri, el piloto de Concordia, seguido hasta los 10 primeros por Juan Viganoni, piloto oriundo de San Justo, en la provincia de Entre Ríos. Eric Barrios, el chaqueño de Resistencia, que tiene la atención de Germán Cabarcos, terminó tercero. Luego llegaron Sebastián Verdoya, piloto de Las Varillas, en la provincia de Córdoba. Federico Volatti, otra atención de Cabarcos, piloto de San Jorge, en la provincia de Santa Fe. Luego llegó Iván Carrizo, también de Resistencia, este piloto chaqueño. Marcos Bortolotti, de Suardi, en Santa Fe. Silvio Aguilar, de Ordóñez, Córdoba. Gonzalo Delgado, de Freire. Y terminó décimo el piloto de La Francia, Roger Buffa. Otra gran competencia del certamen argentino de motociclismo, sin presencia saltense en cuanto a competencias, pero como lo hicimos con el karting Paco, con la presencia de un equipo oriundo de nuestra ciudad que atiende a varios pilotos en esta como en otras categorías. Ferretería El Bicho tiene para vos las siguientes ofertas. Amoladora angular Skill, $850. Manguera de media por 15 metros, $95. Nos acompaña también Salto Materiales, menos el terreno, todo para la construcción. Pinturas para el hogar, industria y automotor. Visítanos y comprobá calidad, atención y los mejores precios. En Mitre 1023, teléfono de Salto Materiales 423-866. Una fiesta, como todas las que tiene el CAMP, y siempre y cuando, claro está, el tiempo acompañe. Bueno, como las distintas categorías se vio frustrada o postergada en cuanto a lo climático, también esta categoría que corre sobre tierra. El CAMP también pasó por MotorPress. Segundo fue Franco Porporato, tercero Emanuel Sastre, cuarto Claudio Espalina, quinto el negro Leandro Sosa, el negro de San Francisco, sexto. La Perseverancia Seguros, una compañía aseguradora en constante expansión, proyectándose hacia el país, con el corazón en Tres Arroyos. Pasado, presente y futuro, respaldando su seguridad. La Perseverancia Seguros, desde 1905, su compañía de confianza. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco, asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Eco Madera en Salto, Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Lubricentro y Lavadero Luque. Nunca tu auto se vio tan bien. Contamos con todo lo necesario para que lo tunees. Volantes y tazas deportivas, pedaleras, reflectores, grabado químico y todas las líneas de filtros y lubricantes. Lubricentro y Lavadero Luque. Calidad superior en limpieza de tapizados, alfombras y sillones. Ascuénaga 170, Salto. Tapimanía. La forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio Ejecutivo. Experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía. La manía de viajar siempre con Tapi Tours. Ponete al día con tus impuestos municipales. Cancela tu deuda y obtené importantes descuentos con el nuevo plan de regularización y facilidad de pago de tasas municipales.
por pago al contado, accedes a un 100% de descuento en intereses. O podés optar por pagar en cuotas, con beneficios de hasta un 70% de descuento en intereses. Y si estás al día con el pago de tus tasas municipales, vas a tener un 10% de descuento en tu factura mensual. Desde el 15 de febrero, acércate a la oficina de rentas, ubicada en la planta baja del Palacio Municipal, de lunes a viernes, de 7 a 12. Ponete al día. Ponete al día. Colabora con tu ciudad. Salto. Lo hacemos juntos. Lo hacemos juntos. El próximo domingo, gran pollada en Club Colonia El Rincón. Pollo más ensalada, 160 pesos. No te lo podés perder, andá reservando el tuyo, llamá a los teléfonos 15 55 59 61 o 15 47 44 54. Ferretería Pino Hermanos, que ha agrandado su stock, nos presenta ahora la actualidad en cuanto a campeonatos del automovilismo zonal, corridas dos fechas. La monomarca 128 después de Colón es liderada por Walter Martínez con 76 puntos y medio. Segundo, Marcelo Fernández con 76. Tercero, Ezequiel Piguear de Las Heras con 59. Cuarto, Pablo Serra de Colón con 46 y medio. Quinto, Marcelo Markovich de Ramallo con 43. Sexto, Juan Adrover, el piloto de Arrecifes, con 35. Séptimo, Reybet con 34 y medio. Octavo, Sbutoni con 32. Noveno, Danilo Padrani de Colón con 31. Y décimo, Leandro Neif de Arrecifes con 28. En cuanto al TC zonal, la lidera Facundo Pelusa, 57 puntos y medio. Segundo está Junior Solmi de San Pedro con 49.75. Tercero, Darío Matkovich de Arrecifes con 42 y medio. Cuarto, Esteban Monteverde de Top, 37.25. Quinto, Adrián Pérez de Arrecifes, 34.25. Sexto, Iglesias y Domínguez de San Pedro con 27.75. Y séptimo, Miguel González de Arrecifes, 21.25. Mientras que está octavo, Gustavo Molinato con 17 puntos y medio. La Fórmula Renault tiene como puntero en el campeonato a Joaquín Álvarez de Carabelas con 74. Segundo, Federico Martínez, también de Carabelas, con 72. Tercero, Matías Collantes, de Arias, 53. Cuarto, Santiago López, de Quevedina, 47 puntos y medio. Mientras que quinto está Marinucci, con 43. Sexto, se ubica el piloto Carlos Hernández, de Quevedina. Séptimo, Gonzalo Celis. Octavo, Casey. Noveno, Iglesias, y Diego Matijasevich está décimo en el campeonato de la Fórmula Renault bonaerense. Imágenes de la monomarca 128, que como dijimos, lidera Walter Martínez después de corridas dos competencias. La tercera se va a correr 21 y 22 de mayo en Varadero, y la cuarta será con pilotos invitados. En escenario a definir, y a definir si van a ser todas las categorías que tengan este tipo de invitación. La categoría TC4000 estándar tiene como puntero a Carlos Gómez de San Antonio de Areco con 69. Segundo, Patricio Bombardieri de Capitán Sarmiento, 55 puntos y medio. Tercero, Horacio Currat de Varadero, 39.75. Cuarto, Ezequiel Giglio de Varadero, 27.25. Quinto, Gastón Araneta, piloto de Carmen de Areco, con 16. Sexto, Hugo Cifredi de Varadero, con 13. Séptimo, Horacio Longo de San Antonio de Areco, con 6. Octavo, Roberto Escopa de Varadero, con 4. Mientras tanto, el limitado tiene en punta al sanpedrino Rubén Artigués, pero la categoría espectáculo nos obliga a decirles
que Hernán Capdevila de Pergamino está puntero en esta, en el TC850 con 54. Segundo, Roberto de Virgilio con 50 de Arrecifes. Tercero, el sanpedrino Pablo Ricardo con 41. Cuarto, Federico Parra de San Pedro con 37. Quinto, Federico Domínguez de San Pedro con 32. Sexto, Martín Canulo de Pergamino con 31. Séptimo, Diego Rodríguez de San Pedro con 28. Octavo, Mariano Aldazábal, prácticamente es una categoría sanpedrina, tiene 27 y medio. Noveno, el de Villa Ramallo, Sergio Díaz, con 26. Y décimo, el colonense Gustavo Antunes, con 26. Decíamos del 4.000 limitado, Rubén Artigués, de San Pedro, tiene 75. Pelusa, el de Arrecife, 75 igual. Enrique Demetrio, de Pergamino, 48. Gerardo Luca, de Arrecifes, 43 y medio. De Boc, de San Pedro, 36. Sexto, De Tomasi, de Rojas, tiene 35 y medio. Séptimo, David Trota. Octavo, Héctor Mangado. Noveno, Daniel Balmaceda. Y décimo, el arrecifeño Ricardo Oderda. Campeonatos, bueno, al menos hasta el décimo puesto actualizado de las categorías que estuvieron corriendo la última fecha en Colón. Y que, repito, corren el 21 y 22 de mayo. ¿Cuánta actividad para ese fin de semana? En Varadero, en el circuito Barrancas. La cuarta, repito, con pilotos invitados a definir. La organizan los pilotos, la organizan las categorías. Y la intención es correr con pilotos invitados. Hubo una postura de hacer que de acá al final del campeonato sea una categoría por fecha que tenga invitados para, bueno, motivar un poco más y no que esa cuarta fecha congregue a todos los invitados. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por ejemplo, tendría que ser, no sé, en la cuarta monomarca y las otras categorías no, y después ir cumplir con todas las categorías hasta la décima fecha cuando termine la temporada. Pero claro, en esas últimas fechas hay definiciones de campeonato y en algunos casos puede favorecer y en otros puede no ser así, y alguien extraño, si bien es un invitado, alguien ajeno a quien pelea posiciones. Hasta aquí el informe que nos trajo Ferretería Pino Hermanos. Gran stock, variedad de stock, distintas están que tienen que ver con ofertas que hace esta ferretería en Avenida Mitre 610. El automovilismo zonal pone tercera, 21 y 22 de mayo en Varadero. Bien, actualidad que tiene que ver con el automovilismo zonal. Y en donde realmente da pena decirlo, no tenemos un representante ni de nuestra localidad ni de localidades de nuestro partido, porque en ciertas ocasiones hemos tenido a Julián Berna, piloto de Arroyo Dulce, ¿sí?, representándonos, entre otros. Y bueno, hoy tenemos que decir que no, en las primeras dos fechas del automovilismo zonal no hemos tenido representante. Aquellos que han preguntado por las cupecitas, ni noticias. Es decir, se suspendió la primera fecha en Barrancas, en Santa Fe, mucha lluvia. Bueno, desde ahí verdaderamente no hemos contactado y no hay noticias, al menos hasta el día de hoy, de concreción de la primera fecha, porque todavía no ha corrido las cupecitas históricas. Nueva pausa al Motor Press, ya volvemos. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto, porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 424186.
¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sansport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sansport. En Vicente Pelliza 65. Teléfono 43 14 28. Desde hace mucho tiempo, en Los Pinos Madera seleccionamos para su construcción maderas nacionales e importadas. Presupuestamos, cortamos a medida y entregamos a domicilio, manteniendo un stock permanente de maderas para techos, pisos, construcción en seco y revestimientos. Los Pinos Maderas de Agustín Baloco, Avenida España 569, teléfono 42-46-61. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre, 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Car, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Bien, nos preparamos ya para la parte final de este programa. Y nos vamos a meter en el karting de Fedenor, el karting Norvac, que pronto va a tener una página, ¿sí? Una página dedicada a esta categoría, Norte Buenos Aires Karting, y que ha corrido la primera y la segunda fecha en el circuito del Club Colonia del Rincón y se apresta a correr los días 21 y 22 de mayo, la tercera fecha en sentido contrario a cómo se corrió hasta el momento. Lo van a hacer en sentido horario. ¿Sí? Bien, nos metemos, actualizamos los campeonatos presentados por Estación de Servicio El Puma y los lubricantes Lubrax más los lubricantes Móvil y Total. La categoría más pequeña, la Mini Junior, tiene como puntero en el campeonato a Gianluca Velassi de Arrecifes con 57 puntos. Segundo, Valentino Paulini de Empalme con 54. Tercero, Quarcioni Benjamín de Pergamino con 47. Cuarto, Agustín Secreto de Villa Ramallo con 42. Quinto, Simón Martini de Hugues con 21. Sexto, Ramiro Roldán de La Violeta con 18. Y séptimo, Leonardo Zavaglio de Junín Tandil con 11 unidades. La categoría 150 Master tiene como puntero en el campeonato a Daniel Basílico de Pergamino con 61. Segundo, Mario Acosta de Arrecifes con 55. Tercero, Alejandro Rimini de Arrecifes con 41. Cuarto, buen trabajo, buena faena hasta aquí de Javier Fanuse de Salto con 36. Quinto, el juninense Barrera con 26. Sexto, Salomone con 25. Séptimo, Marcos Canacowicz de Chacabuco con 22, luego Di Benedetto con 19, noveno Ferraro con 16, décimo Genzano del Socorro con 15. Tiene 5 puntos Elizondo, Néstor Elizondo está décimo sexto, décimo séptimo Nicolás Serioti con 4 y vigésimo tercero Gerardo Córdoba con 1 punto. En cuanto a la categoría Supermaster, la lidera Jorge Basílico de Salto con 86. Segundo, Hugo Lioy de Arrecifes con 44. Tercero, Alberto Bonancea de Pergamino, 43. Cuarto, Miguel Obrien de Alfonso con 23. Leonardo Calle tiene 21. Oscar Basualdo de Salto tiene 20 puntos, está sexto. Séptimo, Daniel Fernández, que debutará en la última, tiene 18. Octavo, Ezequiel Paulini con 16. Noveno, Dualde con 13. Décimo, Jorge Pereira con 10. Y está un décimo, Horacio Sánchez de Salto con 9 unidades. En la Máster Internacional, primero Hernán Boyero de Carlos Casares tiene 54. Segundo, Omar Lacana de Bragado tiene 52. Tercero, Eugenio Elizalde de Arrecifes, 51. Cuarto, Claudio Aleso de Máximo Paz, 40. Y quinto, Rubén Ortiz de Pergamino,
con 36. La Senior, 150. Líder, el piloto Remis Haas. Lorenzo Sosa tiene 59. Segundo, el piloto Lucas Graselli, Electrometal Salto, 51. Tercero, el juninense Lordi, 35. Cuarto, el piloto Mbú, Mauro Colabelardino, de Maquinarias Ainora, de Salto, tiene 30. Quinto, Maxi Carnirale, el piloto Materiales Buenos Aires de Co, tiene 28. Sexto, Eugenio Lowling, de Arrecife, 27. Séptimo, el piloto Las Palmeras Bailables, Luciano Tomás, 27. Octavo, la chica de Moreno, Rocío Liaro, 22. Noveno, Mauricio Isla, de La Prida, con 21. Décimo, el saltense Santiago Raffaelli, con 18. Duodécimo, el de Salto, Cristian Sibori, con 14. Y en el puesto 22, el piloto de GAN, Facundo Palacios, con un punto producto de su presentación. En la categoría juvenil, lidera Leandro Caso, de Ramallo, con 69. Segundo, Raimundi, con 53. Tercero, Trota, 51. Cuarto, Terré, 49. Quinto, Santiago Roldán, de La Violeta, con 35. Sexto, el saltense Facundo Sánchez, con 34. Séptimo, Gonzalo López, tiene 21. Octavo, Di Santo, con 16. Y noveno, Ilia de Pergamino, con 9. En cuanto a la categoría 125 Internacional Procar, Alexis Milanovic tiene de Villa Cañas, en realidad es de Junín, no es de Villa Cañas. El juninense tiene 51 puntos. Segundo, Gallo, tiene 39. Tercero, Diego Chevalley, con 39. Cuarto, el piloto de Salto, el piloto del Viola Racing, tiene 38 puntos. Quinto, Espiga, de Junín, con 36. Sexto, el piloto Libereco, Enzo Bailo, con 32. Séptimo, Jauregui, con 30. Octavo, Gaspar Franco, de Ferré, con 27. Noveno, Ignacio Domínguez, de Pergamino, con 16. Décimo, Ignacio Cordich, de Pergamino, con 14. Y en este campeonato está décimo sexto, el piloto de Estación de Servicio del Puma, Lubricantes, Lubrax, Móvil y Total, Juan Belucia, de nuestra ciudad, con 8 unidades. Campeonatos actualizados del karting Norvac, del karting de Fedenor, que estará corriendo la tercera fecha los días 21 y 22 de mayo en el circuito de nuestra ciudad, con sentido contrario a cómo se hicieron las dos primeras fechas, es decir, será en sentido horario. A no olvidarse, domingo 15 de mayo, gran pollada en Club Colonia del Rincón, pollo más ensalada, 160 pesos, llamando a los teléfonos 1555-5961 o al 1547-4454. Bien, Top Race B6 en Potrero de los Funes. Este fin de semana corre Gustavo Tadei. El Turismo Nacional en La Plata corre Guillermo Ortelli. Claudio Garavano corre en el Rally de Chivilcoy. Segunda fecha del Rally Federal. No tenemos piloto de Fórmula 1, sino estaríamos hablando de España de otra manera. Allí corre la Fórmula 1, su quinta fecha. Hasta aquí hemos llegado a este MotorPress, que ha sido extenso, me pareció. Pero que hemos tenido muchas categorías y hemos reflejado el trabajo de muchos de nuestros representantes. Han sido muy amables. Dios mediante, en 7 días volveremos a hacer un nuevo MotorPress.